Duque, porque son 20 años de pasión, porque somos leyenda viva de carnaval. Se viene a la capital provincial del carnaval, la multicampeona, la tricolor. La multicampeona, la tricolor. ¡Se viene, se viene! ¡Batuque! ¡Arriba, arriba! ¡Palma, palma, 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 palma! Abra cadabra, llegó el carnaval. Toda victoria
Muy buenas tardes a todos y de esta manera damos comienzo a esta edición muy especial en este sábado, muy particular para todos los victorienses y para toda la comparsa El Batuque. Bienvenidos, bienvenidas, y de esta manera vamos a estar ya comenzando a través de nuestras redes sociales y para que todo el público de Victoria, de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, de distintos lugares del país lo vean para la elección de la pasista 2021 de comparsa El Batuque. Bienvenidos a todos y de esta manera damos comienzo a este gran evento. Y bueno, para empezar y para comenzar, vamos a dar a conocer todas las participantes que van a estar desfilando aquí, y por supuesto queremos agradecer primero y principal a toda la gente de la Agrupación Cultural Victoria por cedernos este lugar y por supuesto para darnos este gusto de elegir la pasista 2021. Bueno, damos comienzo y sin vueltas, porque obviamente, y queremos darle a conocer a la gente, a los oyentes y a los televidentes, de que, bueno, de esta forma lo vamos a hacer, obviamente respetando el protocolo como corresponde y como en un momento y una ocasión tan especial como es lo que estamos viviendo todo el país, no solamente el país, sino el planeta entero, de este lamentablemente hecho de la pandemia, que no podemos hacer partícipe a todo el mundo. Entonces, por eso lo hacemos y lo hacemos de esta manera. Bien, damos comienzo cuando ya la producción nos dé el ok. Damos comienzo entonces dando a conocer los datos principales de las participantes a pasista para nuestra querida comparsa El Batuque. Vamos con los datos principales. Las participantes pertenecen a 4 provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y son de estas provincias. De Entre Ríos son 4, provincia de Buenos Aires 4, Santa Fe 3, Córdoba una sola participante. De Entre Ríos vamos a ir enumerando, por supuesto, a las participantes. Vamos con comienzo con de nuestra provincia, ¿sí? Vamos con, ¿sí? ¿Vamos a alargar directamente? Bueno, perfecto, vamos así, damos comienzo así, de esta forma, porque nos apremia el tiempo, ¿eh? Bueno, vamos a ir con la primer participante, Nair Calizaya, exactamente, Nair Calizaya, que ya estamos dándole a conocer sus datos. Nair Calizaya es oriunda de la ciudad de Diamante, tiene 28 años, baila en una batucada del carnaval de Strobel, donde también participa allí en la competencia, ha participado en la competencia nacional de Gualeguay, y también donde, por supuesto, ella baila y es su pasión del carnaval. De esta manera vamos presentando a Nair Calizaya.
Fuerte el aplauso para Nair. Muchísimas gracias, Nair. Realmente espectacular. Oriunda de Diamante. Ahora el turno para Victoria. Ella es... Ya estamos, esperamos un rato más. Un segundito. Vamos a esperar un segundo. Agradecemos también al jurado, ¿eh? Vamos a agradecer al jurado. Allí, jurado de lujo. Jurado de lujo. Leandro Rosbier, Marisol Sánchez, Lino López, Camila Carro. Gracias a ellos, a los cuatro, por estar aquí presente en esta tarde tan especial para todos los batuqueros, para toda Victoria, para toda la provincia de Entre Ríos y el país que está mirando y observando a través de las redes sociales. Cuando nos den el ok, ya vamos a estar con la segunda participante. Tenemos en esta tarde tan realmente, va a ser todo así, muy rápido, muy, pero muy rápido, porque bueno, por supuesto, el tiempo nos apremia. Y un fuerte aplauso desde allá, de todos lados, de todo el punto del país, para nuestra querida batucada. Allí al mando de Matías Gregoruti, querido amigo, y a todos los chicos. Allí un ok. El ok, el aplauso entre ustedes también, chicos, que realmente ellos ensayan todo el año, con protocolo, ensayaron todo el año, durante todo el 2020 y ahora el 2021, realmente los chicos, para sacarse el sombrero. Y también para la organización de la comparsa, a través del director Cristian Hernández, también para Juan, para Mateo, que han estado en la organización, para todos los chicos, realmente muchísimas gracias y el agradecido estoy de compartir en esta tarde maravillosa. Cuando estemos todos listos, preparados, nuevamente vamos a estar allí viendo la segunda participante. Veme un poquito de música de la comparsa que estamos escuchando. Un repaso de lo que se escuchaba un par de años atrás. Hacemos un repaso, a ver, a ver. No quería escuchar y en la hora de la siesta un silencio total. El señor del miedo a través de un sueño a un mundo secreto nos llevará. Pero pasan las horas, el tiempo se agota, no se detendrá. ¡Sube, sube, sube, sube! Y bien, mientras se prepara la segunda participante, vamos a agradecer también a Audiofest. Aquí también al amigo Agustín Atencio, que está haciendo el sonido aquí dentro del local, realmente. Y nuevamente agradecer a la gente de la agrupación cultural Victoria. ¿Ya está? Bueno, vamos a presentar. Ella es de la ciudad de Victoria, tiene 30 años, es soltera, su signo de Tauro, maquilladora y bailarina. También es, por supuesto, profesora de folclore. Su nombre, ella es Jessica Lorenzato. Y de esta manera la recibimos.
Fuerte el aplauso para Jessica Lorenzato, de aquí de la ciudad de Victoria. Y ya en minuto, en segundo nada más, ya vamos a estar con la tercera participante, que ya se prepara, Jimena Pécora. Y bueno, que es de Capital Federal. Jimena Pécora tiene 33 años, ¿eh? Y profesora de danzas árabes. También se destaca como coreógrafa, intérprete de comedias y danzas musicales. Es docente. Bueno, realmente ya en minuto, en segundo nada más, nuevamente ya vamos a estar con la tercera participante, Jimena Pécora, cuando se esté preparando y cuando esté todo el ok. Señoras, señores, de esta manera vamos a continuar. ¿Está ya lista? Bueno, bien. Adelante, señor maestro, vamos. Fuerte el aplauso para Jimena Pécora, allí de Capital Federal. Muchísimas gracias, Jimena. Ahí estaba entonces. Ya se prepara en segundo nada más. Para ir también allí a la provincia de Buenos Aires. En segundo nada más se prepara allí la oriunda de la ciudad de La Plata, Romina Fried. Ya en segundo nada más se prepara Romina. El jurado está atentamente observando a cada una de las participantes y jurado de lujo aquí en la tarde en nuestra ciudad, en la querida ciudad de Victoria, en esta ciudad tan especial. Y por supuesto, comparsa el batuque, comparte con todos la gente que nos está viendo en las redes sociales, en Instagram, también en Facebook, también compartiendo con la gente de Arayeví. Ahí le enviamos un saludo a toda la gente de Gualeguaychú también, muy especialmente a todos, así cuando vamos a visitar a Gualeguaychú, recién con los brazos abiertos, realmente espectacular la gente de Gualeguaychú. También vamos a saludar nuevamente, muy especialmente a todos los televidentes de las redes sociales que nos siguen día tras día, publicación por publicación, que se da a conocer la información, la info de Comparsa El Batuque. Están ahí atentamente y le ponen un like, un me gusta a todos los que, bueno, realmente estamos reflejando en nuestras redes sociales. Ya entonces se prepara en minutos Romina Fried
exactamente que en segundos vamos a compartir un chiquito Agustín ahí, el sonidista de lujo que tenemos en la tarde de hoy. Ahí está, ya presentando a Romina Fried, 37 años, de la ciudad de La Plata, y ya donde la batucada le va a hacer sonar el ritmo batuquero. Fuerte el aplauso, ahí está entonces la oportunidad que así Romina Fried, exactamente, gracias Romina. Y bueno, ya vamos a estar en segundo nada más, para estar en segundos, en segunditos. Pasa que el tiempo nos apremia y nosotros estamos así. Ella se está preparando entonces Sol Oberti, en segundo nada más. Se prepara Sol Oberti, que tiene 24 años. Esperamos un segundito, Sol, Esperamos un segundito, Sol. Ya estamos preparada, en segundo nada más. Vamos a enviar un saludo, a toda la gente. Realmente vamos a enviar un saludo a la gente de La Rioja. Quiero enviar un saludo especial a la gente de La Rioja. Vamos a enviar un saludo también a la gente de San Juan, de Mendoza, también de Córdoba, que han estado siguiéndonos. También de La Rioja y de Chilecito, también que han estado. También ahí de Tierra del Fuego, exactamente. Muchas chicas han querido venir a participar aquí en este evento, pero lamentablemente no se ha podido, porque, bueno, por supuesto, a través de la pandemia, y que esto está ocasionando también diversos inconvenientes y protocolos en distintas provincias de nuestro querido territorio argentino. Pero ya en segundos vamos a estar también saludando a más gente que nos está viendo. Es impresionante, a través de las redes sociales de nuestra querida comparsa El Batuque. También están siguiéndonos a través de Facebook, de Instagram, también en Twitter. Estamos todos en todas las redes sociales para que ustedes estén observando este evento. Bien, vamos preparándonos en segundo nada más, cuando ya se venga la próxima participante, cuando la producción nos dé el ok y cuando el jurado nos dé el ok también. Están viendo, están observando la puntuación. Es segundo a segundo lo que está allí, el movimiento de cada una de las chicas.
bien fuerte el aplauso. Vamos nuevamente a renovarle todo lo que estamos aquí, el aplauso para la Batu, que ha ensayado durante todo el año realmente. Y quiero destacar el protocolo que los chicos han hecho. Han hecho el protocolo como corresponde, han ensayado. Estos chicos, los que ven aquí arriba del escenario, son parte de la batucada. La batucada son muchos más. Y también queremos enviar un fuerte abrazo y gracias a Tamán, al resto de los chicos que han supieron comprender que, bueno, también de este evento, el próximo, estarán también presentes aquí en nuestra batucada. Bien, vamos, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados, señores jurados? ¿Está preparado? ¿Está listo? ¿Nos da el ok para presentar nuevamente? Entonces vamos con Sol Oberti, aquí, que tiene 24 años, es de la ciudad de Victoria, y de esta manera se presenta. Bien, fuerte el aplauso y entonces para Sol Oberti, que ha participado aquí en este encuentro, por supuesto, tan especial para todos los batuqueros aquí en esta tarde tan especial de sábado aquí en nuestra ciudad. Y en segundo nada más, ya se va a preparar Flavia Pérez, en segundo se va a preparar Flavia Pérez, que es de allí, de la provincia de Córdoba. En segundo se prepara. Cuando esté todo listo, vamos a ir nuevamente con otra participante más oriunda de la provincia de Córdoba. Los cuentos de terror no quería escuchar, y en la hora de la siesta un silencio total. El señor
través de un sueño a un mundo secreto nos llevará. Pero pasan las horas, el tiempo se agota, no se detendrá. ¡Sube, sube, sube, sube! Vive la vida con escarnaval, sí. Vive la vida que es una fiesta. A tú que te invita a soñar entre el bien y el mal, una noche eterna. Vive la vida con escarnaval, vive la vida que es una fiesta. A tú que dice que los hay, baila la ciudad que hoy se festeja. Con las manos bien arriba, siga, siga, siga con las manos bien arriba. Se siente Batuque. Bueno, que estamos todo listo. Está lista la próxima participante. Bueno, Ledo, ¿ok? Ya estamos presentándola entonces a Flavia Pérez, que es de Villanueva, provincia de Córdoba. Allí entonces, Flavia se está preparando en segundo nada más para estar ya dando su baile aquí frente al jurado. Excelente jurado, a quien agradecemos a ellos que estén aquí presentes y está haciendo el veredicto para después la parte final. ¿Quién va a ser entonces la pasista 2021 de Comparsa El Batuque? Los chicos de la batucada allí están preparados, están listos, han ensayado durante todo el año. Durante toda la pandemia han estado allí, por supuesto, cumpliendo con el protocolo correspondiente. Bien, Mati, ¿está todo listo, Matías, allí? ¿Todo listo los chicos? ¿Perfecto? Bien, vamos, producción, ¿está listo? ¿Todo? Cuando ya me digan el ok, estamos entonces. Flavia Pérez de la provincia de Córdoba, así, y de esta manera se presenta.
Fuerte el aplauso. Muchísimas gracias. Ahí está entonces. Ya se prepara en segundo nada más la próxima participante. Y la buena onda que están entre las chicas. Realmente es impresionante también allí. Las participantes que están detrás de escena. Se están preparando todos, obviamente, con el protocolo correspondiente. Quiero aclarar eso. Fundamentalmente con el protocolo correspondiente. Como corresponde, como se debe. Nosotros estamos aquí, obviamente queríamos compartir a través de las redes sociales. Ojalá algún día se pueda volver la normalidad y hacer un evento, por ejemplo, al aire libre y con mucha gente. Pero cuidémonos, gente, cuidémonos, tratemos de cuidarnos y para que esto, si Dios quiere, pase y muy prontito. Bien, subimos un poco más la música, en segundo nada más, para que se prepare la próxima participante. Pero pasan las horas, el tiempo se agota, no se detendrá. ¡Sube, sube, sube, sube! Vive la vida con escarnaval. ¡Sí! Vive la vida que tú es una fiesta. Para tú que te invita a soñar entre el bien y el mal, una noche eterna. También hay que agradecer a todas las casas comerciales que han aportado, que han dado una mano. Yo les quiero decir que, bueno, realmente es impresionante la gente que se ha sumado día tras día organizando este evento. Y, bueno, agradecerlas a todos. Vamos a nombrarlos uno por uno en minuto nada más a todos. Que son muchísimos, realmente muchísimos a todos que han hecho que esto sea posible, que nos dan una mano. Realmente gente de nuestra localidad, de aquí de nuestra ciudad, maquilladoras. También a la gente del peinado, también a la gente que ha hecho también el esfuerzo de todos los regalos y los premios que tenemos aquí para todas las chicas. Realmente es impresionante y a quien agradecemos de corazón de parte de toda la comparsa El Batuque. Bien, ya vamos a venir con la próxima participante. Vamos a presentar entonces, ella tiene... Espérame un segundito, si estamos acá. Ahí está. Me había pasado de hoja. Perdón, jurado. Ahí está, entonces. Mayra Castañeda. Ella, bueno, es de la ciudad de Victoria. Y, por supuesto, va a participar en este momento de esta manera. Y la batucada ya empieza a sonar. We'll be right back.
Bien, fuerte el aplauso para Mayra Castañeda, allí, que estaba participando y frente al jurado haciendo su baile. En segundo nada más, ya se va a preparar en segundo nada más Zoe Gómez, ¿eh? Se prepara Zoe en segundo nada más para estar participando de este evento a través de las redes sociales. Subimos un poco, Agustín, la música. Vamos a descansar un poquito. Un segundo nada más y nos preparamos con Zoe. Ahí está, que se prepara en segundos. Años de pasión, porque somos leyenda viva de carnaval. Se viene a la capital provincial del carnaval, la multicampeona, la tricolor. Arriba, arriba. Llega a la capital provincial del carnaval la multicampeona, la tricolor. Se viene, se viene. En segundo nada más, nuevamente estamos con la próxima participante, pero antes vamos a agradecer también a toda la gente que colabora, que nos da una mano, aquí la gente de la Agrupación Cultural Victoria, que realmente nos da este espacio para estar aquí presentes. Bueno, también vamos a agradecer a Plaza Bar, In Gráficos, el Inviti Rosario, también a J&M, a Chia Judith, también a Click Computadoras, Loto Spa, Franco Riquelme Fotografía, también a Comodoro La Rotonda, Audio Fed y Siempre Bella. Realmente a todos les agradecemos y gracias por estar presente aquí en este evento de comparsa El Batuque. Ahora vamos y presentamos a la próxima participante. Tiene 16 años, es santafesina y ella es, por supuesto, dice que tiene sangre victoriense. Ella es de la provincia de Santa Fe y su nombre y apellido es Zoe Gómez. Y la recibimos así, con un fuerte aplauso ahí también, de todo el público que nos está observando. Preparado la batucada, preparada la bailarina y vamos. Thank you.
Bien, fuerte el aplauso entonces para Zoe Gómez, exactamente. Gracias, Zoe. Ahí para cada una de las participantes que se están preparando, sí, alentando detrás de escena. En segundo ya se prepara, en segundo nomás, todavía no. Vamos a esperar un segundo que está el jurado anotando, está viendo, se está preparando también para la próxima participante. Así que va a ser Evelyn Juárez. Se prepara Evelyn Juárez en segundo nada más. Vamos con música un poco, Agustín. A la gente, así que está en las redes sociales, agradecemos, ¿sí? Agradecemos a todos que están conectados. Es inmensa la cantidad de gente que nos envía mensajes. Acá no puedo visualizar a todos. No les puedo nombrar a todos, son muchísimos. Gracias. A través de las redes sociales, comparsa el Batuque y también de comparsa Aracevi. También agradecemos a la gente de Aracevi que está siguiendo así, minuto a minuto. Para toda la gente de la provincia de Entre Ríos, para todo el país. Nuestras redes sociales están así, atentos a todos los eventos que estamos. A la Batucada, querida Batucada, que hace año tras año, día tras año, con pandemia, los chicos, de a 4, de a 5, de a 10, ahí cuando se podía, se ensayaba creando así, por Zoom, lo que sea, por todas las redes sociales, allí la Batucada ensayando. Y también por grabación, así por lo que era el celular, ahí Matías, como loco estaba con los chicos, pasando un poco un ritmo o el otro. Realmente la Batu ahí al frente, la Batu como siempre. Nos sacamos el sombrero para todos los integrantes también de Comparsa El Batuque, que están allí siguiéndonos, a los integrantes, queridos amigos. Yo les digo que esta no va a ser la única historia que se va a escribir. Esta no va a ser la única historia que se va a escribir. No les puedo decir nada más. No puedo hablar más nada, porque si no el director de la comparsa me mata. Pero yo le voy a decir, próximamente, y bajame un poquito, Agustín, próximamente, ya hay otra idea rondando, pero próximamente, pero hay que esperar, esperar, queridos amigos, así en las redes sociales, estén atentos, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Prepárame, vamos un poco más de música y ya nos preparamos con la próxima participante. Entonces, la próxima participante para Pasista 2021 de Comparsa El Batuque, y la presentamos a ella desde San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Tiene 31 años y ella es Evelyn Juárez. We'll be right back.
Bien, fuerte el aplauso. Ahí está entonces para Eve. Gracias ahí entonces por estar presente en esta tarde maravillosa aquí en la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos. Y ya en segundo nada más vamos a venir con la próxima participante, ¿eh? Bien, fuerte el aplauso y está impresionante. Le voy a decir la palabra impresionante. Explota las redes sociales de la comparsa. Bien eso, bien ahí, porque están explotando las redes sociales de nuestra querida comparsa. Y ya en minuto nada más, ya vamos a ir presentando a la última participante de muchas que realmente se inscribieron. Fueron muchísimas y la expectativa fuera tan grande que realmente era impresionante. A distintos puntos del país participaron las chicas ahí preseleccionados. Allí la organización de todo este evento ha preseleccionado y ha seleccionado a estas 11 chicas que están realmente muy, pero muy, muy, muy bien, ¿eh? Más de 100 personas, 100 mujeres hermosas todas. Le enviamos un saludo enorme realmente porque han querido participar y ojalá el año que viene, el próximo año, también sigamos participando, el próximo año sigamos estando convocando a tantas profesionales del baile, de la danza, de todo esto que realmente es muy, pero muy lindo. Bien, nos preparamos, cuando nos demos el ok, esperamos un segundito, vamos a ver qué pasa así, que se está organizando los chicos de la Batu. Nuevamente agradecer a todos que colaboraron de una forma u otra, han colaborado con este evento. El evento que ha sido, por supuesto, con un gran esfuerzo de toda la comparsa, el batuque, y queremos agradecer a la agrupación cultural que nos ha cedido este lugar. Bueno, ¿ustedes todos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados entonces para la próxima participante? Bueno, vamos. ¿Estamos? Vamos, esperamos un segundo. Esperamos un segundo ahí. ¿Estamos, Mateo? Bueno, listo, Mateo, gracias, ¿eh? Allí, para presentar a Marisa Catalano, conocida como Mari, ya tiene 30 años, vive en Bransen, provincia de Buenos Aires, y de esta manera se presenta allí, entonces, la última participante frente al jurado. Thank you.
bien, fuerte el aplauso para el participante número 11, Mari Catalano, exactamente, gracias. Así a todas las chicas que han participado. Y el jurado ya va a deliberar en segundo nada más. Ya está deliberando, ya está anotando todo. Vamos a hacer unos segundos nada más. Vamos a descansar, los chicos de la Batu van a descansar. Ahí le digo a Agustín, poneme algo de música, Agustín. No importa, por ahí yo voy a ir matizando con un poco, hablando un poco, charlando. En esta tarde tan especial para todos los batuqueros. Enviamos un saludo enorme para todo, para toda la gente de todo el país que nos sigue siempre a través de nuestras redes sociales. Y cada vez que estamos haciendo un evento, vamos a hacer otro evento seguramente, ¿eh? Prepárense, porque hay una idea, hay algo rondando por aquí, hay otra idea, pero vamos de a poco. El director de la comparsa me mira como si no, vamos de a poco. Sí, vamos de a poco, por supuesto, vamos así, despacio. Como siempre, la comparsa siempre está preparando algo, adelantándose algo. Pero no puedo hablar mucho. Gracias a los señores, a las chicas de jurado, a Marisol, a Cami, a Leandro, a Lino, que realmente han venido y están haciendo esta selección para nuestra querida comparsa. Realmente estamos muy contentos, muy satisfechos de que todo salga bien hasta ahora, hasta el momento. A la agrupación cultural, gracias a ellos que nos han abierto las puertas de su casa para estar presente en esta tarde, tarde de sábado, tarde que estamos compartiendo con todos ustedes. Y me dicen acá, ¿seguí hablando? Sí, sigo hablando. Vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando porque vamos a estar, ya todos se nos han ido allí con algo de, con un refresco, por ahí las chicas también. Estamos cumpliendo con los protocolos como corresponde. Como corresponde. Esto es así. Como corresponde. Vamos un poco de música, Agustín. Y enseguida vamos a agradecer también a toda la gente que nos ha dado una mano. Y las palmas, arriba, arriba. Arriba, arriba. Llega a la capital provincial del carnaval la multicampeona, la tricolor. Se viene, se viene. Por las redes sociales que nos están siguiendo minuto a minuto todo este evento hermoso, que realmente está saliendo todo bien, está saliendo todo bien. Esperamos aquí a la gente que nos estás viendo de distintos puntos del país que nos están siguiendo. Gracias, ¿eh? Gracias por estar. La música de Batuque, como siempre, así de fondo, ya preparándose el jurado, deliberando. Es carnaval. Nosotros estamos con el protocolo, como corresponde. Porque esto es así. Estamos en unos minutos en paz, donde nos preparamos para lo que va a ser el veredicto del jurado. El jurado
agradecemos también. Están aquí presentes, están deliberando en estos momentos. Esto es un relato. El relato de lo que va a ser ya la definición en segundo nada más. Podemos ver las imágenes, estamos viendo las imágenes. Y los instrumentos están así, en el escenario. Y han hecho realmente, los chicos también han ensayado durante todo este tiempo. Durante todo este tiempo para este gran evento. Del carnaval a multicampeona. Esta noche es tuya, multicampeona del carnaval. ¡Duque! ¡Sube, sube, sube, sube! Siempre también tenemos, viste como los relatos del fútbol, comentarista, vení uno. Vení Mateo, vení un chiquito, contanos un poquito. Sabemos que no tenemos las cámaras para este lado, pero sí, como corresponde, cada uno nos vamos así, separando. Estamos como corresponde esto acá. Pero Mateo, contame un poquito cómo fue toda esta organización. Y después el director de la comparsa, quiero que Cristian Hernández también nos cuente un poquito, un segundito nada más, cómo vive todo esto. Pero Mateo, primero vos, ¿cómo estás viviendo este gran evento? Hola, ¿qué tal, Carita? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo para toda la gente. Sí, impresionante. La verdad que esto supera las expectativas que se habían planteado en un comienzo. Yo creo que venimos haciendo un buen trabajo. Como te dije, estamos manteniendo el orden, la higiene, están todos distanciados. Bueno, la gente pudo ver por cámaras que era solamente el cuerpo batucada de la participante. Así que, bueno, creo que estamos en óptimas condiciones como para... Permitieron poder desarrollar esta tarea. En principio, o desde el principio, siempre lo estipulamos a tenerlo y hacerlo a puertas cerradas, sin público. Creíamos que era conveniente desde hace tiempo, como asumí atrás, que hacerlo a puertas cerradas por una cuestión preventiva. Ahí respetando siempre el protocolo que establecen la municipalidad, la provincia, adaptado a ello, y gracias a Dios lo pudimos desarrollar. Así que una experiencia única, agradecer a la semejante cantidad de público que nos está viendo y apreciando de distintos puntos del país, más que agradecido. Sin ello tampoco esto se podría hacer, porque como es sin público, lo orientábamos netamente y exclusivamente para ello, y esto es lo que me alegra el corazón, porque ha superado enormemente, incalculable, la cantidad de gente que está minuto a minuto sumándose a la transmisión en vivo. Y no quiero dejar también de agradecer a lo que es el jurado, empezando por Marisol, que fue la persona con la cual tuvo la parte organizativa del evento desde el comienzo. Y bueno, ni hablar de Leandro Rovier, que es un amigo que he construido y encontrado aquí en el carnaval, y también a Lino, el coreógrafo de Arayeví, como a Camila Carró, la pasista de Obaía, a la cual agradezco también a la comparsa de Obaía por permitirnos contar con ella aquí. Y bueno, es la última ganadora del carnaval del país, así que es un jurado prestigioso. Creo que el nivel de las chicas es enorme y creo que está tanto la batucada como el jurado para que a la altura y al nivel para que ellas se sientan cómodas, ¿no? Así que en líneas generales vamos a ver qué determina el jurado, pero más que satisfecho y contento y agradecido. Y bueno, una vez más invitando a seguir sumándose a las redes, que tal vez el tiempo o en corto tiempo podamos seguir encontrándonos en otro evento para poder seguir forzando y hermandando esta linda relación que es el carnaval. Bien, gracias Cristian Hernández, allí el director de la comparsa El Batuque. No nos dijo mucho más. Porque son bien, ya está deliberando el jurado. Vamos a ver qué es lo que pasa en segundo nada más. ¿Qué es lo que va a decir el jurado? Sin tocarse así el protocolo, ¿eh? Me veo querido. Acá sí, bueno, vamos, esperamos un segundo. A la capital provincial del carnaval, la multicampeona, la tricolor. Mientras cumplimos todo el protocolo acá, a través de las fotos, también así. Al amigo Sartori también, gracias, acá a la gente de la agrupación cultural, que son gente que nos da una mano enorme, les digo,
grandísimo, porque realmente gracias al lugar que nos están prestando aquí, realmente es impresionante. Gracias, agradecidos de corazón. Y cumpliendo con todos los protocolos como corresponde, ¿eh? Acá se cumple con todo, como corresponde en este lamentable hecho que estamos sucediendo todo el planeta, ¿eh? Con esta pandemia que estamos pasando. Y bueno, que si Dios quiere y todo sale bien y nos cuidamos y mucho, el próximo año, ojalá Dios quiera, el evento también se pueda hacer y con gente aquí presente, ¿por qué no? ¿Eh? Con gente presente y de otros lugares que puedan llegar aquí a nuestra ciudad. Como por ejemplo, queremos enviar un saludo a todas las chicas que querían participar, querían venir por una cosa o por otra, por sus labores, también por los protocolos, que bueno, en cada provincia no podían salir. Allí, bueno, realmente le enviamos un saludo enorme y un agradecimiento por haberse sumado aquí a nuestra querida comparsa. Vamos, Agustín, subimos un poco la música y enseguida volvemos con el veredicto del jurado. ¡Se viene, se viene! Vive la vida que es un sueño,
Y así de esta manera vamos esperando en segunda nada más, donde el jurado está deliberando. Y nos piden también por las redes sociales allí. Ese día, Agustín, si ponemos también. Dice, ¿tenés algo el enganchadito ese de la comparsa? Tenemos un enganchadito ahí. ¿Vamos ahora? No, pero el enganchadito de la comparsa, comparsa. Tac, tac, tac. La música de la comparsa, no sé del año, no sé cuánto me pidieron ahí. Estamos viéndolo. ¿Lo podemos buscar? Bueno, listo, listo. Gracias, Mateo. Ahí lo está buscando. Y vamos a través de las redes sociales. Gracias a todos que colaboran, que nos dan la mano. A la Agrupación Cultural Victoria. ¿Está saliendo todo bien, Néstor? ¿Todo bien o no? ¿Eh? ¿Sale bien? ¿Estamos cumpliendo con el protocolo como corresponde? Néstor, vení un segundo. Bueno, te agradezco. Agradecemos en nombre de la comparsa en darnos este lugar como corresponde, nosotros cumpliendo con el protocolo de las primeras reuniones que se realizó. Bueno, también viendo todo detalle por detalle para que todo salga bien, Néstor. Gracias y buenas tardes. Bueno, la verdad que este es un espacio que es de la ciudad, un espacio que está comprometido con la cultura. Es una casa que hace un poquito más de 70 años que viene trabajando. Nosotros lo que hacemos es simplemente continuar con los fundadores de aquella época y abriéndonos a todas las disciplinas artísticas. O sea, el tener hoy este evento también para nosotros nos enorgullece y, digamos, también es medio contradictorio los sentimientos porque uno quisiera estar, digamos, que fuera todo presencial, estar con la gente, con el público presente y bueno, la verdad que ahora tenemos que adaptarnos a estas nuevas épocas con nuevas tecnologías, pero esperando poder ya en el próximo año poder tener la presenciabilidad. Desde la Agrupación Cultural queremos agradecer a toda la gente que saluda a través de las redes y bueno, por supuesto, esto estamos esperando, ojalá que pase pronto, porque nosotros también con otras disciplinas no podemos seguir con la presenciabilidad. O sea, estamos muy acotados y bueno, la verdad que rogando que pase esto, porque hay mucha gente que se moviliza detrás de esto y hay mucha gente que vive de esto también. Entonces hay un montón de trabajadores que están no pudiendo tener sus ingresos como corresponde, pero bueno, es una cuestión de que hay que priorizar por ahí la salud y bueno, estamos respetando eso. Gracias, te agradecemos a toda la gente de la Agrupación Cultural, que realmente también ellos organizan los eventos, están allí y bueno, siempre teatro, lo que sea, realmente están aquí en este hermoso salón y queremos agradecerles porque bueno, y decirle a la gente, a los oyentes, a los que están observando a través de las redes sociales, de que esto es un espacio para toda la ciudad de Victoria y por supuesto, si Dios quiere y todo sale bien, seguramente, ojalá Dios quiera, pase todo y el próximo año estaremos con gente, con público, como corresponde. Pero bueno, no podemos hacerlo, obviamente tenemos que cuidarnos entre todos y que bueno, todo salga bien. El jurado está deliberando. El jurado ya está deliberando. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con el jurado? Agradecemos a todo el jurado ahí, a Leandro Rovier, Marisol Sánchez, Lino López, Camila Carro, a ellos que son realmente un jurado excelente. También queremos agradecer a todos los medios de comunicación de la ciudad de Victoria que realmente nos ha dado el espacio para dar a conocer y difundir este evento aquí en Agrupación Cultural Victoria. A todos ellos queremos agradecerle, a los medios de comunicación, gracias de todo corazón por abrirnos sus puertas y así, obviamente no podemos estar en vivo, se hace así vía telefónica, pero la entrevista, la nota, allí para que todos estén informados de lo que iba a pasar en esta jornada. Nosotros queríamos y pensábamos cuando se organizó esto, de que esto se iba a hacer con público, pero lamentablemente no se pudo hacer. A la gente que se inscribió de todo el país,
realmente es impresionante. Impresionante. Todos cuando realmente estuvieron presentes, más de 80 chicas inscriptas, realmente es impresionante, de todo el país, todas querían participar. Ojalá se pueda hacer el próximo año, ¿no? En un lugar también donde puedan venir mucho más. Y bueno, realmente queremos agradecerle a todas por participar. Tenemos ya todo organizado. En segundo nada más, la gente del jurado va a dar su veredicto. Pero en segundo nada más. Vamos con música de Batuque. ¿Esto qué? ¿Qué año ese? ¿Esto es algo de 2003? Un repaso de la música de nuestra comparsa. Un año tardó como el despertar del carnaval. Farolitos de colores comenzaron a encender. Serpentina, nieve y mucha purpurina. Discos, bombos y mandraca. Otra vez mi carnaval. Batuque no llega. Como todos los años a la cruz Batuque, con toda la alegría de este carnaval, con todas las pasitas y sus batucadas, con tantas alegrías no hay nada sin igual. Con toda la belleza de sus movimientos, solo la purpurina logra acariciar, y todo el mismo loco que hay en sus caderas es lo que a la gente le enloquece mucho más. Y nos lleva a gozar.
divertida de Victoria presenta Sueño de una noche de verano. Va tú que soy, ven y canta. Tengo magia, tengo ritmo, tengo música y color. Esta noche un hechizo te hará. Tengo pasión y fuego, sopla el viento y baila el mar. Sueño de una noche de verano, diversión y pasión. Un duende baila al ritmo de Batuque. Hechizo de carnaval, Batuque, la comparsa más divertida de Victoria. Un bosque de sueño, un cuento, una flor. Se ha roto el hechizo, ha vuelto el amor. Batuque soy, ven y baila. Qué locura el carnaval. Batuque soy, ven y baila. Qué locura el carnaval. Es impresionante la gente que nos está siguiendo por las redes sociales. Gracias a todos. No los podemos leer a todos los mensajes porque, bueno, son muchísimos los mensajes que están en las redes sociales a través de Instagram y de Facebook. También queremos decirles que también estamos muy contentos por la repercusión que tenemos en esta tarde. Tarde maravillosa aquí en la ciudad de Victoria. Un sol a pleno, una noche ya tarde-noche, prácticamente aquí en la ciudad de las Siete Colinas. Y bien, cumpliendo con todo el protocolo como corresponde, como se merece, y por supuesto ojalá algún día hagamos el evento con mucho más lugar ahí para que todos estén presentes y lo vean, y ojalá esto se haga alguna vez nuevamente a la normalidad, pero todos cumpliendo con el protocolo como corresponde. Agustín, vamos un poco más con esta música del recuerdo de comparsa el Batuque. Qué noches de carnaval que hemos vivido. Qué locura el carnaval. Carnaval, Momo está presente, que retumban los parches, que no se detenga el carrusel, que se enciendan las luces y que los farolitos brillen con todo su fulgor. Adelante Batuque, alegría del carnaval. Batuque presenta a los dioses griegos. Sangre pa' hacer gozar, y año tras año con brillo y colores, en todas sus noches no tienen igual. Y año tras año derrama perfume, contagia alegría, Batuque en carnaval. Batuque, yo soy puro sentimiento, yo soy puro movimiento, tengo aires de carnaval. Arriba, 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 arriba.
en Victoria hay un batuque que tiene sangre para hacer gozar. Y año tras año con brillo y colores en todas sus noches no tienen igual. Y año tras año derrama perfumes con tal de alegría. Batuque en carnaval, batuque. Yo soy puro sentimiento, yo soy puro movimiento, tengo aires de carnaval. Batuque, solo sé que llevo dentro, solo un sentimiento. Batuque es todo carnaval. Color del film al DVD, Batuque presenta esta noche, Noche de Película. Bueno, estamos listos, está todo preparado, entonces ya el jurado ha deliberado, pero antes de todo, de dar a conocer, darlo a conocer, en segundo nada más, vamos a decir quiénes son, quién es la ganadora. Pero antes de eso, vamos a agradecer, y yo creo que ustedes en sus casas, a todos los que estuvieron siguiendo en las redes sociales de la comparsa, y también agradecemos también a la gente de Arayeví, también con las redes sociales, a toda la gente de todos lados, de todos los medios locales que han participado y nos han dado una mano enorme. Agradecimiento a todos, también a todas las redes sociales de los principales portadas de nuestra ciudad. Bueno, vamos a una entrega de presentes primero, vamos a través de nuestro director de la comparsa El Batuque, reconocimiento también a la participación a los integrantes del jurado. Bueno, primero, en primer término, a Leandro Rosvier. Gracias a Leandro, que realmente nos ha dado una mano enorme, y como miembro del jurado, gracias Leandro realmente por tu colaboración y por estar aquí presente en esta tarde aquí en la ciudad de Victoria y por formar parte del jurado. También queremos agradecer también a miembros del jurado, también a nuestra querida amiga Marisol Sánchez, a quien agradecemos a Marisol formando parte del jurado y también, como siempre, allí dando una mano en la organización. Gracias, Marisol. Ahí están las fotos para compartir con todos ustedes en las redes sociales también. También queremos agradecer también, gracias a ella también aquí presente en nuestra ciudad. Y bueno, un fuerte aplauso también y una entrega especial también para Camila Carro. Gracias, Camila, por estar presente y formar parte del jurado. Gracias, Cami. Realmente impresionante también por estar colaborando y por formar parte del jurado. Y tenemos también otro reconocimiento y esta entrega también, muy especialmente también para Lino López. Gracias, Lino, por estar presente aquí. Y el agradecimiento a Lino por estar formando parte del jurado. Bueno, en las fotos, para lo que va a ser para todas las redes sociales, nuestra querida comparsa.
y vamos a ir a la entrega de diplomas, de reconocimiento. En este caso, para todas las participantes que estuvieron presentes en esta tarde en nuestra ciudad. Bueno, vamos a ir en primer término para Nair Calizase. Por favor, Nair, si estás por ahí. Reconocimiento. Gracias por estar presente. Y queremos que todos allí de las redes sociales estén también participando y con un fuerte aplauso virtual. También un fuerte aplauso y reconocimiento para Jessica Lorenzato también, que ha participado de este evento de Comparsa El Batuque. Agradecemos también otro diploma, le entregamos a otra participante, Jimena Pécora, así también que está siendo entrega el director de la Comparsa El Batuque, Cristian Hernández. También a Romina Fries, que realmente ha estado aquí presente también. Otro reconocimiento, gracias por estar aquí en el evento de Comparsa El Batuque. También para Sol Oberti. Gracias, Sol. Vamos con un fuerte aplauso a todos, así de sus casas también, participando de este evento. También para Sol Oberti. Gracias, Sol, por estar aquí presente. ¿Está por ahí, Sol? ¿Está ahí? ¿Está? Bueno, perfecto, vamos rápido. También para Flavia Pérez, exactamente, ahí está. Ahí está Flavia, gracias Flavia. Ahí está la foto. Gracias también, agradeciendo a Mayra Castañeda también, que está sumándose y con este diploma a este evento. También para Zoe Gómez, gracias Zoe. También se le entrega el diploma de reconocimiento por haber participado en este evento. También para Eve Juárez, también gracias Eve. Si está por aquí, también gracias Eve. Aidana Subconfen, también gracias Aidana. Diploma de reconocimiento. Y también para Mari Catalano, gracias por estar presente. Y un fuerte aplauso para las 11 chicas. Y bueno, ¿están las fotos? ¿Ya está todo listo? ¿Está todo preparado? Bueno, el jurado ha deliberado. Y vamos a decir, ya está la foto, ya está la foto de rigor, todo. Y lo hacemos también de esta forma, más rápido le decimos que también agradecemos a la Agrupación Cultural Victoria, a todas las que han colaborado, a toda la gente que nos ha dado una mano, realmente impresionante para este evento. Y lo hacemos con el tiempo que corresponde, como se debe, como el protocolo nos ha dado también en este espacio. Señoras, señores, bien, ¿cómo hacemos? ¿Sabes? Subimos un chiquito, un suspenso, un segundo nada más. Sabemos que tenemos poco tiempo, ¿eh? Estamos con las tres posiciones. Y bien, tercer lugar, ha deliberado el jurado con un puntaje de 32,32. Tercer lugar para Romina Fried. Muy buenas noches, bienvenidos a Victoria, capital provincial del carnaval. Llega Batuque. Vive la vida con escarnaval. Ahí está entrega entonces a Lino López, gracias Lino por haber participado. Y creo que Lino se lleva mucho de acá también, le digo. Seguramente.
Vamos con el segundo lugar. Señoras y señores, segundo lugar. Y el jurado ha deliberado y le ha dado un puntaje de 32,66 para Evelyn Juárez. Fuerte el aplauso para Evelyn. Ahí entregó Camila Carro. Gracias, Camila, por estar formando parte del jurado. Señoras y señores, y yo quiero agradecer infinitamente a las 11 chicas. Creo que tener las chicas todas talentosas, si han visto el jurado, realmente ha sido muy difícil para el jurado. Y sabemos que realmente quiero que le brindemos un fuerte aplauso. Ustedes en sus casas y nosotros aquí presentes, los poquitos que somos, un fuerte aplauso para todas las chicas presentes que realmente se han desempeñado muy, pero muy bien. Pero es lógico, y como todo certamen, el jurado delibera y tiene que dar un primer lugar. Con un puntaje, con 35,33. Señoras y señores, batuqueras y batuqueros, damos a conocer a la ganadora con el primer puesto para Jimena Pégola. Entrega así para el primer lugar, primer puesto. Marisol Sánchez y Leandro Rosbier. La capa para Jimena. Fuerte aplauso de todas las chicas así y de todos los presentes, Jimena. Primer lugar. Primer puesto. Ahí está la corona. Señoras y señores, tenemos pasista de la comparsa El Batuque. Ahí nuestro director Cristian Hernández entrega a los presentes, como corresponde, así nuestro director, la foto del rigor. Chicas, a todas. Jimena, felicitaciones a todas. Felicitaciones con un fuerte aplauso a todas. Realmente de lujo. De lujo. Invitamos a la batucada a ingresar, a los chicos también, a la batucada. Y a las tres chicas así, con Romina Fried, Evelyn Juárez y Jimena Pécora, a las tres, así para que la batucada les brinde un ritmo para cerrar esta tarde noche a través de todas las redes sociales de comparsa El Batuque. Jimena Pícola, la ganadora de este certamen. Felicitaciones para Jimena. Y ahora ardua tarea le queda a Jimena como pasista 2000. A ver, ahí están las fotos en esta noche ya tan especial. Jimena, fuerte el aplauso. Entonces, ustedes, así de sus casas, la batucada le brinda allí realmente un ritmo demoledor, un ritmo espectacular. Gracias a todas las chicas, realmente impresionante. A todas que realmente han participado en esta tarde especial. Gracias a todas por estar aquí y por haber brindado un espectáculo sin igual. Señoras, señores, habemos pasista y su nombre es Jimena Pécora. Gracias. Y de esta manera empezamos al ritmo demoledor de
el Batuque. Ahí seguimos, Javier. Le damos el lugar al resto de las chicas también. Chicas, vamos un poquito, vamos a poner ritmo en esta tarde noche, ya para despedir esta gran jornada de carnaval. ¿Estamos listos, Mati? Mati, pará, vamos. We'll be right back.
Fuerte el aplauso. Ahí está. Señoras y señores, de esta manera nos despedimos. Yo me quedaría con más, pero lamentablemente tenemos que... El protocolo es así. Chicas y chicos, gente, a todas las redes sociales, a la comparsa, gracias al jurado, gracias a la organización, gracias a la agrupación cultural, gracias a todos. Chau, chau, hasta la próxima. Y por supuesto, todo esto después lo van a seguir viviendo por todas las redes sociales de Comparsa Batuque. Gracias. Porque son 20 años de pasión, porque somos leyenda viva de Carnaval.